Camila Arce, estamos en la Facultad de Ciencias Políticas en un seminario Producción del Conocimiento HIV. ¿En qué consiste este seminario? Bueno, este es el último encuentro del seminario, es parte de una segunda parte que estamos haciendo. El seminario tuvo 7 encuentros, este es el último. La idea es hablar de movimientos sociales y la mirada desde el territorio en VIH. Vinieron organizaciones de la sociedad civil, desde personas trans hasta personas viviendo con VIH, que trabajan todo el año, todos los años, en la respuesta al VIH. ¿Cuál es la necesidad que existe para poder desarrollar este, o por qué se desarrolla este seminario? La idea es poder traer a la academia, al ámbito académico, un poco de problematizar la cuestión del VIH. Sabemos que todavía en la UNR no se ha podido instalar estos temas, salvo en carreras como medicina o bioquímica, desde una mirada más técnica o biomédica, y en la cuestión social todavía sigue faltando problematizar la cuestión del VIH. Es una cuestión de visibilización, es casi urgente entonces desarrollar una integralidad en el claustro académico. Sí, la idea es que los futuros profesionales que se están formando hoy en la academia, en las facultades de la UNR, puedan tener herramientas para el día de mañana abordar la problemática del VIH desde sus diferentes disciplinas. ¿Cuál es la realidad que se vive hoy en día sobre esta problemática? Bueno, hoy estamos, justamente hoy un compañero más temprano habló de que en diciembre va a haber 15.000 personas que en todo el territorio argentino que les va a faltar su medicamento para el VIH por los recortes y el ajuste presupuestario que hubo desde que el Ministerio de Salud pasó a ser Secretaría de Salud con el gobierno de Cambiemos. Y desde ahí en adelante todos los recortes que hubo. En la provincia de Santa Fe se está haciendo cargo el gobierno provincial, pero sabemos que otras provincias no se están pudiendo hacer cargo a nivel económico y eso trae dificultades a la hora de la adherencia y de poder acceder a los tratamientos que son todos los días, todos los meses y para toda la vida, por hoy al menos. Y estos tratamientos a los que te referís, digamos, no son de bajo costo, ¿no es cierto? No, son por la ley nacional de SIDA del año 90, son medicamentos que son gratuitos, o sea que el Estado Nacional los debería entregarlo, los tiene que proveer por ley. Y son de alto costo, así como los oncológicos para el cáncer. Son medicamentos que en su mayoría vienen de otros países y están patentados. Eso significa que el costo es muy alto y que gracias a los ajustes presupuestarios no se están pudiendo comprar por los precios que no son accesibles. De alguna manera, entonces, a través de estos seminarios y de estos eventos, se está exigiendo nuevamente al Estado que se haga cargo de esta situación. Sí, se está visibilizando la problemática tanto en cuestiones políticas, sobre todo, económicas y también sociales, porque sabemos que el estigma y la discriminación sigue existiendo y también desde ese lugar, desde lo institucional, queremos abordarlo para que no suceda más o al menos para poder problematizar eso a 35, 36, 40 años de la epidemia del VIH. El movimiento estudiantil siempre a la vanguardia entonces de estos pedidos y de esta lucha. Sí, en definitiva el seminario surge de estudiantes de trabajo social que vieron en la carrera, vimos en la carrera que no hay ningún tipo de información acerca del VIH y el día de mañana como futuros profesionales no tenemos ninguna herramienta para abordar el tema.